Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy Rama. Hoy vamos a hablar de la skin de Kratos en Fortnite que se confirmó y se filtró que va a salir en el juego. Después de la intro les voy a explicar un poquito más cómo se filtró todo esto y les voy a mostrar las imágenes. Pero antes, si no te suscribiste todavía, suscríbete y activa la campanita. Y ahora sí, vamos con la intro. Toda esta filtración empezó con un post en las redes sociales de PlayStation, en Twitter, que era de estos típicos megáfonos que Fortnite usó para tirar pequeños adelantos antes de que salgan los trailers de la temporada 5. Informe de realidad 32. Nota mental. No investigar a los objetivos antes de llevarlos a la isla, porque si no, puede que descubra un par de cosas que no quiero saber. Como, no sé. Por ejemplo, que el siguiente tipo de la lista ya ha acabado con varios dioses con sus propias manos, en un arranque de ira desenfrenada. Vamos allá. También en PlayStation Store se filtró la imagen promocional que ya te dice Kratos entra a la cacería, así que confirmáis que vamos a tener a Kratos en Fortnite. Va a ser un poco raro verlo con armas, porque si jugaste los juegos de God of War, ya sabes que siempre está con espadas, o con hachas, o con arcos, o con armas míticas. Va a ser un poco raro, pero si ya sale en la tienda, no voy a dudar en comprarla. ¿Y a vos te interesa esta skin? Si sale, ¿la comprarías? Dejá en los comentarios, así te leo. Y hasta acá voy a dejar este video. Dejate un me gusta, suscríbete, activa la campanita que se vienen más videos de Fortnite temporada 5, tanto filtraciones como partidas, con noticias, etc. Nos vemos mañana o más tarde con un nuevo video. Adiós.